Estamos verificando aquí un permiso que me presentaron. Bueno, pues continuamos en este recorrido hacia el oriente del departamento del Cauca. Esta es la parte alta del Carmen. Vamos a saludar a un compañero pues, que está aquí al frente de este cordón de seguridad de la Guardia Indígena. Este hace parte ya de la Asociación de Cabildos de INSA, Juan Tama. Compañero, pues ¿cómo van ustedes en este control? Un mensaje para los pueblos indígenas del Cauca. Sí, muy buenos días. Un saludo de resistencia para todo el movimiento indígena a nivel del departamento del Cauca y por supuesto también de Colombia. Sabemos que tenemos muchos compañeros en otros territorios. La invitación, nosotros estamos aquí en este punto de control con el ánimo de hacer la protección contra esta pandemia que viene del COVID-19, que viene llegando a nuestros territorios, que ya está en gran parte de Colombia. Y nosotros pues hemos optado como pueblos indígenas del municipio de INSA, de Asociación Juan Tama, Resguardo Indígena La Gaitana, pues poner este punto de control aquí para lograr contener un poco la movilidad de gente que viene de otras ciudades hacia nuestros territorios y que sabemos que de pronto también pueden venir con estas infecciones que vienen del COVID-19. Entonces hemos optado por hacer este control territorial acá en nuestro municipio, en compañía con la alcaldía, en compañía con la Asociación Juan Tama. Y pues también esto es con el ánimo no de nosotros como guardias solos, sino proteger toda una comunidad en general. Bueno, compañero, ¿cómo están haciendo ustedes aquí para turnarse? ¿Qué apoyos tienen de la organización campesina, indígena? Igualmente, ¿están recibiendo apoyos como guardias? Hasta el momento, como guardia, no hemos recibido así apoyos de organizaciones diferentes al movimiento indígena, no. En el momento, los únicos que han estado aquí muy pendientes de la guardia han sido las autoridades de aquí del territorio, nuestro gobernador y nuestros mayores de aquí del territorio indígena La Gaitana. Pero por parte de Alcaldía Municipal, por parte de Asociación Campesina, pues hemos tenido el apoyo en compañeros que han venido a turnarse por aquí. Hoy tenemos unos compañeros de la Asociación Campesina que nos han venido a acompañar. En el tema del acompañamiento en los puntos de control, pero en el tema de logístico ha sido muy difícil. Pues la invitación es también a que hagan el acompañamiento en lo logístico también, porque pues cuando uno lo ponen a trabajar sin las herramientas no podría hacer nada. Entonces es como ese llamado a los diferentes entes de control, llámese Salud, Alcaldía, Asociación Campesina y a las mismas comunidades. Entonces es como hacer ese llamado para que nos pongan las herramientas necesarias para nosotros poder trabajar. Aquí hemos estado trabajando a voluntad propia y pues a esfuerzo de nosotros y con el apoyo que mínimamente nos ha podido brindar nuestra autoridad mayor de nuestro territorio. Bueno, saludamos otra de las compañeras en guardia, este espacio acá en INSA. Compañera, ¿qué representa pues, para ustedes este compromiso de venir a colaborar en el tema de proteger la comunidad? Pues es muy importante, es muy importante ante todo proteger la vida, los espacios de vida, porque no solamente están en afectación las personas, sino también el territorio. En este momento estamos en compañía de los compañeros campesinos que están haciendo también el ejercicio de colaboración aquí en la comunidad, porque es un compromiso de todas y de todos cuidarnos para que el sector más vulnerable, que son los niños, los ancianos, pues puedan de alguna manera tener una buena salud y no ponerlos en riesgo. Entonces se está haciendo aquí el control con los dos sectores para poder esto tener como más armonía en el territorio y estamos articulando pues el diferente personal que está en el territorio, el personal de educación, el personal de salud, el personal de producción. Se están haciendo los mercados también aquí en nivel de Resguardo La Gaitana. Se está haciendo el mercado el día sábado con los productos de acá y algo otros productos que traen de otra zona con el respectivo control. Entonces ese es el ejercicio que estamos haciendo como territorio La Gaitana, como territorio de INSA, para fortalecernos no solamente en esta crisis, sino porque eso hace parte de los planes de vida de cada uno de las comunidades. Bueno, pues también podríamos resaltar que en esta región de INSA están también los compañeros campesinos que hacen parte de la Asociación Campesina de INSA, se llama así. Bueno, aquí están pues también
haciendo trabajo de arte ancestral o artesanía. Entonces vamos a saludar a una compañera que hace parte prestando, digamos, este servicio de guardia, integrando campesino indígena. Compañera, ¿cuál es su nombre? Y pues, ¿qué ha representado venir a colaborar en esta actividad? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Caterina Quilindo. Hago parte de la Asociación Campesina de Seaterra Dentro Así. Y estamos acá acompañando, haciendo control con la guardia indígena. Y pues a la espera y que no... para que el virus no se propague acá en nuestro municipio de Inza. ¿Es como la primera vez que se hacen así actividades conjuntas entre campesinos e indígenas? Sí, la verdad, sí. Antes pues cada uno por su lado, pero ahora por esta epidemia nos hemos juntado y hemos estado trabajando para que las cosas salgan bien y pues como lo dije, para que no se propague la epidemia en el municipio. Hay mucha gente, por ejemplo, de esta zona que está en otras ciudades, en Cali, en Bogotá, quiere venir, pero hay control. ¿Qué se le puede decir a la gente pues insaeña y de Tierra Adentro pues que no está acá? Sí, ahí tenemos familias que están en diferentes ciudades y pues en estos días se les va a mandar alimentos para poder abastecerlos y decirles que no, que mantengan la calma, porque es lo único que podemos hacer, ser conscientes y ser responsables y estar en la casa, no salir, por el bienestar de todos y todas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí podemos observar el proceso de control de guardia integrado por campesinos e indígenas en Inza. Entonces, pues una labor muy importante, igualmente resaltar esta actividad que hacen los compañeros en esta región de Tierra Adentro.